Hola amigos, ¿qué tal están? Aquí estamos con un nuevo video y estamos de regreso en el canal con más de FIFA 17. Y como pueden ver, el día de hoy estoy a punto de entrar al torneo para clasificarme al FUT Champions. Muchos me han dicho que al automáticamente avanzar a Oro 3, Oro 2, Oro 1 o de ahí para adelante, pues vamos a quedar clasificados automáticamente a la siguiente jornada de FUT Champions. Pues a mí me parece, aunque no hemos clasificado, que no hemos calificado para la siguiente jornada. Así que es mejor no correr riesgos, luego me va a parecer que no he clasificado y hoy voy a clasificarme. Pues a ver si logramos clasificarnos, porque siempre llego a la final y tómala, pierdo. Y aparte de eso, para poder jugar lo que sería el torneo de FUT Champions, hay que utilizar 4 jugadores de la MLS. Y está la recompensa de Villa en un Squad Builder Challenge. Y bueno, pues vamos a intentar obtener a Villa, porque ya tengo lista mi plantilla. Y a colocar a Villa el día de hoy en ataque, a ver cómo nos va con nuestra plantilla, ¿no? Ahí está, esta es la plantilla, lo más caro, bueno, la verdad, ha salido súper caro este Villa porque sumando lo que me han costado todos los jugadores, creo que está más o menos unas 50.000 monedas me he gastado. Y bueno, pues lo vamos a enviar, ahí está, obtenemos al Guaje Villa y lo vamos a poner de delantero el día de hoy, a ver si podemos meter una buena cantidad de goles con él. Ahí está, MVP de la MLS, completado, Villa se viene, ahí está. Y por otro lado, en estos días van a llegar las recompensas del FUT Champions de la semana pasada. Pues a ver qué nos va a tocar, ¿no? Porque en el anterior nos ha tocado un caminante en los sobres que han dado. Y aparte de eso, 30.000 monedas. Pues esta vez me ha ido mejor, estoy más arriba en la tabla. Bueno, vamos mejorando, ¿no? Pues ya que estamos aquí, vamos a hacer también el Squad Builder, el de el uniforme este nuevo. Pues ya tengo los jugadores listos, ahí está. Y le damos enviar plantilla. Nos toca un nuevo uniforme y creo que me van a dar un pack, el Legend Nations, ok. Ahí está, un pack de oro premium, no está para nada mal, la verdad la plantilla fue bastante sencilla hacerla. Ok, vamos a abrir el sobre que acabamos de recibir, puede que tengamos suerte el día de hoy. Y toma, que nos salga algo súper bueno, ahí está. Se viene el sobre, oh, se ha abierto súper rápido. Oro no brillante. Ok, nos ha tocado Maggi. Bueno, que no ha salido nada bueno. Nada bueno. Les voy a mostrar el equipo que tengo en estos momentos. Aún no me llega la recompensa, como les digo, del FUT Champions anterior. Tengo 189.000 monedas y no sé si al final vaya a contratar un nuevo jugador para cambiar a lo que sería Martial. Podría ser En Hazard o Alexis Sánchez. Pues aún estoy en la duda para ver cuál jugador voy a contratar para poner por el extremo izquierdo. Pues ya lo veremos, ¿no? Vamos a colocar a nuestro nuevo delantero del día de hoy, que es de la MLS. A ver si lo podemos encontrar aquí rápido. Ahí está, MLS. El que acabo de recibir, Villa. Solo 75 de ritmo, es lo que casi no me gusta. Está bastante lento. A ver, así. Necesito colocar 3 jugadores en la titular de la MLS. No, no, no. 4 jugadores en la titular de la MLS. Están mis 4 jugadores de la MLS. Voy a jugarme el FUT Champions. A ver si logro clasificar. Y bueno, pues les voy a poner el partido de la final si llego. No ha sido fácil, pero estamos en la final del torneo. David Villa, una verdadera máquina para meter goles. Así que, vamos al último partido. Oh, Eriksen, está lesionado. Ok, Eriksen no irá hoy. Vamos a poner a Rooney. Y nos vamos al partido de la final. Partido de la gran final para clasificarnos. Se viene equipo Bundes. Y por supuesto con los 4 jugadores que nos piden de la MLS, ¿no?
muy cerca de meter el primero. A ver, Kaká. A ver, Kaká. ¡Ahí estamos! ¡Kaká por el primero! ¡Dame un abrazo, William! ¡Grande, Kaká! Ok, ok. Villa. 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 ¡Oh, Villa! ¡Oh, Villa! ¡Kaká nuevamente! ¡No, se ha enredado, Kaká! Vamos, Frank Lampard. Ahí está, William. ¡Oh, Kaká nuevamente! ¡Dios mío, Kaká! ¡El partido del siglo! ¡Oh, Kaká! ¡Uy, se la tapan a Kaká! ¡No importa! ¡La saca atrás! ¡No llega nadie! ¡No llega! ¡Venga! ¡Ah! ¡Misión! Ok, va el tiro de media distancia. ¡Va el tiro de media distancia! ¡Y me empatan! ¡Y me empatan! Ok, ok. Me van a meter el segundo. ¡Es que me van a meter el segundo! ¡Uy! ¡Salva la defensa! ¡Por poquito! ¡Ah! Sí, claro. ¡Ah, sí, claro! ¡Uy! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡Se va a comer la mague! ¡No! ¡Qué mala mague! ¡Bueno, Kaká! ¡Bueno! ¡No! ¡No sé qué ha pasado! ¡He hecho un maldito enganche! ¡Vamos, Villa! Ok, vamos, cante... ¡No, señor árbitro! ¡Quítese! ¡Martial! ¡Vamos, Martial! ¡Vamos, Martial! ¡Ahí está! ¡Se lo lleva Martial! ¡Vamos! Ah, no. ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Fusílalo! ¡No! ¡Y me la tapa! ¡Quítala, por favor! ¡Quítala! ¡Oh! ¡Uy, me salvo! Bien. ¡No, Kuzielny! Si quitas el balón, quédate con el maldito balón. Aguanta, 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 aguanta. Me la va a hacer, me la va a hacer, me la va a hacer. ¡Uy, oh, Smalling! ¡Qué grande! ¡No hay falta! ¡Oh, no la ha visto el árbitro! ¡No la ha visto el árbitro! ¡No! ¡Tricueta! ¡Alcánzalo, por favor! ¡No! ¡Maldición! Ay, qué lento es Piricueta, la verdad. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ahí estamos! ¡Y empata Villa! ¡Sí! ¡Grande, grande Villa! ¡Uf! A menos mal no ha fallado, porque donde falle, por favor. Grande Villa, grande Villa. Ahí está la definición. Bah, tómala. Ok. Venga, Martial. Venga, Martial. Ahí está el Kun. ¡Uy! Falta. Venga ahí, rápido. Eso, tómate, te la devuelvo, Kun. Te la devuelvo, Kun. ¡Pum! ¡Ay! ¡Metemos el 3-2! ¡Minuto 80! ¡El Kun Agüero! He curado el tiro libre súper rápido. Arriesgo, míralo. Ahí está, el Kun la pone. Toma, que te la pongo, Villa. Villa me la devuelve. Y la definición del Kun que no falla. Grande, Kun Agüero. ¡Oh! Se vienen los cambios. Se la tira el cable. William, métete a la cancha, por favor. Este William. Este William. ¡Oh, oh no! ¡Oh no! ¡Salva! ¡Uy! ¡Salva nuevamente! ¡Minuto 88, por favor! ¡Que por poquito y nos empatan! ¡Venga, el balón! ¡El balón! ¿Por qué no dejan en fuera de lugar? ¡No, por favor! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ese tipo solo! ¡Ah! Lo peor de todo es que en el minuto 90. ¡En el minuto 90! da risa la verdad. ¡Oh no! ¿Qué has hecho, defensa? ¿Qué has hecho? ¡Uy! Se acaba el partido. Se acaba el partido. Se fue el Kun Agüero. Se fue el Kun Agüero. ¡Ay no! ¡Qué cerca, hermano! Es que no le gana. Porque no entiendo cómo el Kun Agüero no puede ganar ahí. Y nos vamos a los penaltis. Es increíble la verdad. Por favor, no puedo fallar. Vamos, buen Rooney. Mete el balón, buen Rooney. Ahí estamos, el primero. Ok, el chicharito. El chicharito. ¡Oh! ¡Y la tapa! ¡Y la tapa, Woodland! Y en el Kun. Al mismo palo, al mismo palo, al mismo palo. Ahí está. ¡Oh, bien, bien cobrado! ¡Vamos, el Kun! Ok, viene Thiago. Viene Thiago al centro. ¡Ah, maldición! Nada, ahora se la vamos a cambiar, Kanté. Canté. ¡Oh! Allá no la saca nadie. Ok, viene Coque. Viene Coque. Me ha curado dos al mismo palo. Ahí está. Y la adivinamos.
La gran final, los tapamos dos penaltis. Si viene Martial. Allá, Martial, allá. ¡Oh, la clava Martial! Hemos ganado la final, nos clasificamos al Foot Champions. El penalti definitivo de Martial, ¡pum! Súper fuerte, no llega Tim Howard. No se lo puede creer, Kanté, porque... no sé. Hemos ganado 500 monedas y un pack, todos jugadores, que no sé la verdad qué es. Y nos clasificamos a la Foot Champions. Ok, amigos, momento de abrir nuestro sobre, a ver qué nos toca. Ahí está, 12 artículos, 4 de oro y 1 especial. Pues se vino... ¿Qué me estás contando? Esos sobres más malos. Pereira, de 80 de valoración. Todos son jugadores... O sea, el sobre solo trae jugadores, pero... O sea, 4 de oro no brillante, 4 de plata, y viene uno del Atlético Bucaramanga, Mosquera, y 4 de bronce, ok. Son jugadores que más adelante pues, nos pueden servir para armar plantillas. Pues estamos clasificados al Foot Champions. Estoy intentando armar mi plantilla para jugar el Foot Champions. Tiene que ser una plantilla ganadora. Y lo malo es que solo podemos utilizar 3 nacionalidades en nuestra plantilla. Y de momento, pues mi plantilla es ingleses, franceses y brasileños. Es de momento lo que tengo armado porque necesito un centro delantero que sea una máquina. Al Kun Agüero no lo puedo utilizar porque es el único argentino, pues bueno, que hay en la Premier League aquí en el FIFA. Tal vez, no sé, Otamendi en la defensa, pero necesito. Si meto argentinos, tengo que sacar franceses. Estaba pensando, no sé, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, meter chilenos ahí. Me gustaría que ustedes me dieran consejos, o no sé, también podría ser jugadores de Bélgica, meter por ahí a Eden Hazard por izquierda, De Bruyne en el medio campo, se me tendría que ir Coutinho, no sé, Benteke en la delantera. Es que hay muchos chances, pero sin duda la plantilla tiene que ser ingleses y brasileños fijo, y los franceses los podemos cambiar por otros. Así que déjenme acá abajo en los comentarios sus consejos, qué plantilla puedo armarme, y bueno, nos vemos en el video de mañana, que mañana se viene recompensa de Foot Champions. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!